bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos en un destino. Recuerden que este segmento está destinado para conocer los diferentes lugares naturales y culturales de nuestro amado país, El Salvador. ¿Y dónde nos encontramos? Nos encontramos en la Plaza El Principito, un lugar icónico en El Salvador. Vamos a hacer un recorrido en este impresionante lugar y les comentaré sobre la historia de este destino, inspirado en el libro El Principito del escritor francés Antoine Exupéry y creado para honrar la transparencia. Así fue construido el parque temático Plaza La Transparencia, ubicado en el Boulevard Monseñor Romero, en la capital salvadoreña. El parque posee un área de 9.500 metros cuadrados donde fueron construidos una serie de escenas del libro El Principito, incluyendo 11 esculturas de los personajes del libro, además del planetario, un asteroide, un domo y la escultura de dos conjuntos escultóricos llamados Manos Transparencia. Las longitudes del espacio recreativo son 150 metros lineales a lo largo por 65 de ancho. Eso sin contar que el estacionamiento es de 2.400 metros cuadrados para comodidad también de los visitantes. Una de las 11 esculturas es La Rosa, pensada en Consuelo Sunsin, salvadoreña que inspiró El Principito y quien fue la esposa del autor de la obra literaria, Consuelo Sunsin, originaria de Sonsonate. Además, cuenta con la construcción de un mosaico cerámico y otros elementos que tiene la plaza que la hacen única en su tipo y que la convierten en un espacio mágico incrustada en plena ciudad. La obra fue construida en noviembre en honor a esa transparencia y un valor que aseguran todos los para poner en práctica. El lugar también posee un espacio de juegos recreativos para niños, áreas de café, anfiteatro, un circuito de bicicletas, entre otros. Este lugar es visitado a diario y usted puede disfrutar en familia también los fines de semana en este mágico lugar. Además, que este lugar, que está plasmado de ese maravilloso libro, y durante también las noches usted puede disfrutar de la fuente que rodea este planetario, que sin lugar a duda es un espacio sublime de belleza para inclusive sacar bellas postales. El ingreso al espacio no tiene ningún costo y es accesible a todos los que disfrutan de la cultura, la reflexión y también de la diversión. En este parque temático usted puede hacer ecoturismo, turismo de aventura, turismo de naturaleza, turismo familiar, turismo rural, turismo de ciudad inclusive y lo más importante, el turismo responsable. Así es que estamos en este segmento de Vagando con PH. Continuemos con nuestro impresionante recorrido. ¿Cómo nos desplazamos hasta este lugar? Recuerden siempre, cada segmento Vagando con PH está destinado para que ustedes puedan disfrutar de todo lo maravilloso que tiene nuestro país, El Salvador. Así es que por favor, compartan cada uno de estos videos para que conozcamos cada uno de los rincones mágicos. Y además, por favor, no olviden suscribirse, activar la campana para las notificaciones para que lleguen esos videos de manera inmediata y ayuden a que más personas puedan conocer sobre estos impresionantes destinos. Comenten
por favor su like y repito, no olviden por favor compartirlo. Así es que nos vemos en el próximo segmento con PH. Saludos.